Hello, 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 good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher.
Nice. Hello. So let me turn on my camera. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. So welcome. Thank you for being on time. Thank you for your cameras as well. And let's see what happened with this. Okay, now yes. Okay, nice. So we are ready to start and we are almost done with the course. Did you realize what is a realize? You know what is a realize? Luis Alonso. Realizar, teacher. ¿O realizamos? Not really. No. Ya me metió gol. Ajá. ¿La pregunta, teacher? No es pregunta. ¿Dónde está su cámara, Francisco? No lo veo. Un momento. Usted tiene problemas aquí. Está haciéndole la comida al doc, dice. Nada, para nada, que estén tranquilos. Ajá. Did you realize... This is a verb, realize. ¿La vida real? No. Ok. Nos echaron un gol, chicos. That would be real life. Vida real. Real life. Different story. But this is just one word. Realize. Realize. Ajá. Ni idea, entonces. El verbo realized means darse cuenta. Darse cuenta. Cuando les digo, did you realize? Ya se dieron cuenta que es el antepenúltimo día de clases, ¿ok? Que ya estamos al final. Cuando le digo, did you realize? Ya se dieron cuenta, ya se pusieron a pensar que mañana termina el curso. So that's the phrase. Did you realize about something? Usted cuando le dice a alguien, mira, te diste cuenta de lo que le pasó a fulano, right? So did you realize? ¿Te enteraste? ¿Te diste cuenta? That would be the expression, okay? How do write, teacher, realize? Realize. 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 Con a Z, I guess. A Z at the end. Realized. Okay, nice. Let's see how many we are now. 19, my goodness. Faltan algunos que no han venido, pero creo que ya vienen conectándose, okay? So, let's see. Thank you for your cameras. Nice. Ruth Abigail, where are you? Let's see who else. Just Ruth Abigail no me ha puesto la cámara. A ver qué le ha pasado. Bien. We are going to start with the attendance. Congratulations, because most of you already got the 80% for the attendance. Ya casi todos tienen el arriba de 80 ya de la asistencia, así es que ya están set. Ya vamos a revisar la plataforma. Miguel Angel está por aquí, no ha venido, ¿verdad? Miguel Angel. No. Okay. So, como ya tienen el 80%, ya no quieren venir a la clase. Ya tienen el 80% de la plataforma, ya están queriendo vacacionar. Pero saben que pues es importante, right? So be in the class. So let's start with the attendance like always, right? So let me know if you are here, please. Let's see what date's today, Andrea. Today is Wednesday. Perfect, yeah. Today is a Wednesday. David, what's today date? Let's see, David Ezequiel. I'm here, teacher. What's today date? Is 6
April 2022. Okay, it's a Wednesday the 6th, right? Wednesday the 6th April, right? So that's the date. Okay, nice. So let's see, Adam Wilfredo. Thank you, Miss. Thank you. Alejandro Alfredo. Present, Miss. Nice. Ana Margarita. Andrea Geraldine. Present. Thank you. Christy del Carmen. Cristina. No la he visto. David Ezequiel. I'm here, teacher. Nice. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Elisa Cristina. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you, Elisa. Francisco Alberto. Good evening, here. Good evening, thank you. Katia Graciela. I'm here, teacher. Nice. Linda Veronica. I'm here. Nice. Luis Alonso. Present, teacher. Nice. Mario Alberto. Miguel Angel. Miguel Angel. Mónica Marisol. I'm here, teacher. Thank you, Mónica. Nadia Isolina. Present, teacher. Nice. Patricia Sarai. Patricia, no. Reina Jamilet, por ahí la vi. I'm here, teacher. Nice. Ruth Abigail, por ahí vi que estaba. Nice. Sandra Mabel. Sandra Mabel. No. It's raining. Okay. Thank you, Sandra. Sidna Eunice. I'm here, Miss. Thank you, Sidna. Ulisser, I saw you. Present. Thank you. Vanessa Iliana. Jancy Sarai. It's me. Okay, perfect. Thank you. Nice. Okay, just give me one moment. Okay. So let's continue, okay? As I told you, most of you already have the 80% or more for the attendance. O sea, ahí ya están ustedes set con la asistencia. Si es que ya lo que ganen ahora, pues es para incrementar, pero ya llegaron a ese mínimo. Y voy a revisar la plataforma definitivamente. Aunque me lleve tiempo, pero tengo que. Nada más voy a ver acá rápidamente las personas que les haga falta la plataforma, a ver qué ha pasado acá, porque ahí mandaron otro mensaje este día que esto de la plataforma pues no es negociable. Bien, voy a mencionar nada más las almas que deben. Ok, primera alma que está aquí en deuda es Alejandro. Ha trabajado Alejandro y deje ver el porcentaje final si ya lo tiene. La verdad que sí, ya lo tiene. En el total tiene 91, pero ha dejado ahí la sección 4 con un 67. O sea, si usted lo puede mejorar, fuera lo ideal. Pero sí, ya tiene aprobado acá. Iliana 03. Ya no está quizá, ¿verdad? Iliana 03. No. Ruth Abigail. Ruth Abigail. Aquí estoy. Ajá, Ruth Abigail. ¿Y qué me le ha pasado? Ahí voy de a poquito. Híjole, pero le falta bastante. Le falta bastante, Ruth Abigail, y es para mañana. Voy a terminar la 4 hoy. Solo sí. Le falta la 5 y le falta el examen final. Trate ahí de ponerle turbo.
Dejen ver en la siguiente hoja. Excelente. Solo usted, Ruth Abigail, es la que se ha quedado. Y este Alejandro, pero o sea, Alejandro, usted ya lo tiene aprobado con 91%. Solo que ha dejado ahí la sección 4 abajo de 80. Pero, o sea, ya llegó al 80 mínimo. Ruth Abigail, no se me quede atrás, solo usted, mire. Está pendiente, así que mañana que revise, espero que ya esté en ese 80 mínimo. Ok, so nice, thank you, nice, extremely wonderful, ok. Obviamente las personas que están ahí con cero es porque ya no se presentaron. Son personas que ya no están presentes, pues al menos cuando se pasa la asistencia, pues no responden. Entonces ellos son los que están ahí deudores, pero de ahí los que están activos, excelente trabajo, la verdad, porque han sabido organizar sus tiempos y están ya completos. El porcentaje de la asistencia no se lo voy a dar. Quizás solo voy a mencionar a alguien que... Quiero ver si hasta hubiese alguien que le haga falta un pelito para que entre ahora y mañana llegue. Ana Margarita no ha ingresado todavía. David Ezequiel tiene 50% con lo de ahora. Habría que ver en qué porcentaje llega con la clase de hoy y la clase de mañana. Edwin Giovanni creo que ya no existe. Linda Verónica, 74-79. Usted con la clase de ahora llega al 80. Patricia Saraí está. Patricia Saraí, ¿no? Bien, creo que solamente. O sea, los que no he mencionado es porque ya tienen 80 o más. Más. La verdad que están bien. Mañana vamos a proyectar el final quiz, right? So, aunque usted ya lo hizo y eso, pero vamos a tratar de proyectarlo. Bien, un segundo por acá para proyectar el manual. Porque no sé por qué no lo abre. Aquí está ya. Bien, so let's move on. Let's finish the last section, right? So vamos a tratar de darle fin a esto, por lo menos a esta unidad. Y vamos a ver lo más importante de la última. Bien, so we have adverbs of frequency. No estoy compartiendo pantalla aún, permítanme. Now I guess, yeah. Yeah, right, you can see the screen. Okay, so adverbs of frequency. ¿Ya habían escuchado eso? No. No? No, teacher. Adverbios de frecuencia en español. Adverbio de frecuencia. No, ni en inglés ni en español. My goodness, claro que sí en español. Lo que pasa es que no se acuerdan con ese término, pero sí lo han visto. Cuando le enseñaron a gramática en español, aprendió los adverbios, ¿verdad, Sandra? Que eso lo enseñan en la escuela. El adverbio de modo, de tiempo. Yo me acuerdo que me ponían a hacer oraciones. Y a nosotras las viejitas, como yo, sí, en idioma nacional. Sí. Old school. Ahí le enseñaban a uno a hacer oraciones. Haga oraciones con los adverbios de cantidad. Richard. No me decís, Francisco, que usted pasó de noche a la escuela también. La verdad, sí. Pasaba trabajando en el día. Sí, me tocaba estudiar en la noche. Pero, ¿verdad que eso sería lo de Elway? Sería siempre, usually, habitual, often. Relax the case. No me acuerdo. Ahorita lo vamos a mirar.
Vaya, pero sí, eso lo vieron, Ulises, no me va a decir que usted también pasó de noche a la escuela y que no le enseñaron en la escuela eso. Yo ahorita no existo. Ando hipo, Lick. Hipo. Me ha dado hipo, ya tomé agua con sal, tienen que poner, pero no se me ha dado, quizás. Tiene que mantener la respiración un rato. Que le peguen, que le peguen un susto ahí por la espalda. Asústelo usted, mis. Dígale que dejó el ajá, mundo. Vamos a hacer un examen personalizado, Ulises. Ay, no. Tome agua en una posición incómoda, dice la macha. La macha y el oso. Teacher. La macha, ¿saben quién es la macha, verdad? Ese muñequito mira a mi niño y ahí sale cuando tiene hipo todo lo que le ponen a inflar vejiga. Que agua en una posición incorrecta. ¿Qué más le ponen a hacer varias cosas? Que corra. Peligroso. Uf. Peligroso ver a Machi y el oso. Sí. Exacto. Ya me acordé cuál es. Ajá. So, ajá. Ulises. Bien. Volvamos al punto. Ya veo que ustedes ni de día ni de noche se acuerdan de lo que vieron allá en quinto grado. Pero bueno, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo que la maestra decía de los adverbios, que habían de diferentes tipos de adverbios. Lo mismo en inglés. En este caso estamos viendo los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Diga frequency. Frequency. Ok. Frequency. So, these ones are the ones that we used to mention, like, the times that we do something. Para eso sirve el adverbio de frecuencia, para demostrar o denotar o decir con qué frecuencia yo hago algo. En español usted dice, yo me baño todos los días. Ok, la expresión todos los días sería el adverbio, right, en español. Usted dice en español, algunas veces madrugo los fines de semana, algunas veces, no siempre, ¿ok? Entonces, esos son los adverbs, ¿ok? We have these ones, there are more. En el libro, acá en el manual, muestra nada más estos, pero no son solo esos, hay un par más, ¿ok? We have always, always, usually. Usually, often, okay. Yo digo often, yo digo often, okay. Pero usted va a escuchar personas que dicen often, así como que lo estén leyendo en español. Often, y usted va a decir, ve, este no puede pronunciar. No es que no pueda pronunciar, los dos son correctos, okay. Often. So, yo digo often porque American English, ¿ok? Pero si usted está aprendiendo British English, ellos van a decir often, ¿ok? No es que esté mal pronunciado, es la otra pronunciación, la británica, ¿ok? So, often, often. Sometimes, sometimes, hardly ever, hardly ever. Never, sometimes, ¿ok? So, estos son adverbios de frecuencia. Vamos uno por uno. Francisco, ¿qué me dijo usted que era always? Always, always, siempre. Siempre, ok, always. Usted me dice que es algo al, como al 100%. That would be always, ok. I always get up at 5 o'clock in the morning. Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana, ok. Always, that would be siempre. Now, usually, Francisco, usually. Habitual. Usualmente, right, usualmente. No es siempre, pero no es casi nunca. Es como un 80%, ok. Si lo vemos en porcentaje, es como un 80%, usually. Then we have often or often, Francisco. Con frecuencia. Con frecuencia, ok, con frecuencia. Este sería como que un 60%, ok.
I often go to the park, okay? Algunas veces, right? Así como algunas veces voy al parque. No siempre, pero algunas veces, okay? I often, okay? Then we have sometimes, okay? Cuidadito con decirme sometimes. No me vaya a decir sometimes, okay? Sometimes, escuche la pronunciación. Sometimes, okay? Sometimes, okay? So, I sometimes eat breakfast, okay? Sometimes. So, sometimes sería 50-50. 50 que sí, 50 que no. O sea que sí, sometimes es la mitad. No nunca, no siempre, la mitad, punto medio. Sería como decir más o menos. Más o menos por ahí, correcto. Sometimes es un 50%. Algunas veces, ¿no? Algunas veces, pero el porcentaje es menor que usually. Usually es un 90% y sometimes es un 50%. Ok, so para que usted tome como que fuera un porcentaje, ¿verdad? El sometimes viene siendo un 50-50, ok. Then we have hardly ever, escuche, hardly ever. So what is hardly ever? Casi nunca. Casi nunca, pero no es nunca, es casi nunca, es decir, por ahí como un 30%. No es 100, pero no es 0, es un 30%. Hardly ever, hardly ever. I hardly ever eat breakfast. Quiere decir que un 30% del año tomo el desayuno, de ahí el 70% no. Okay, hardly ever es un 30%. And then we have never. So what is never? Nunca, nunca. Nunca, okay, ese es 0%, right? Nunca. I never eat breakfast. Yo nunca desayuno, ok, nunca, ok, so that would be the adverbs of frequency. Now, as I told you, there are more, so pueden buscar, por ejemplo, seldom. Seldom es un adverb of frequency as well, so no está aquí, pero existen otros adverbs, merita traten de enfocarse en estos que son los que muestra el manual, ok, solo les voy a regalar uno, que es once in a blue moon. ¿Qué quiere decir eso? Once in a blue moon. No me voy a hacer esa traducción, Francisco, literal. Ya sabía lo que iba a decir. Pero dígalo, dígalo. No se le vamos a quitar la inspiración. No. ¿Cómo va a creer que voy a decir un? Once in a blue moon. Ahí se los puse en el chat. ¿Qué es eso, Ulises? Once in a blue moon. Un azul. Está hablando de un color. Sería muy raramente. Muy raramente. ¿Quién vi? Dice blue. Porque dice blue. Por eso les estoy dando. Guarden esto, anótenlo, póngalo por ahí, grábelo en su mente y en su corazón, que no se le olvide. Ahí está en el chat, once in a blue moon, ahí está en el chat, once in a blue moon. Esta es una expresión muy de ellos. O sea, acuérdense que este idioma no es el de nosotros, estamos hablando de un idioma extranjero. Ellos tienen sus propios coloquismos, así se llama, ¿verdad? Gramática española, corríjanme. ¿Verdad? Así se llama, que son frases, palabras natas de ellos. Por ¿cómo ejemplo, sería la traducción? Ahorita, relax the cake, ahorita. Entonces, son palabras bien natas de ellos, ¿ok? So, usted va a escuchar a un gringo diciendo, that will be once in a blue moon, y usted va a quedar como, ¿qué dice? ¿Que una luna azul? ¿Qué? ¿Una vez qué? ¿Una vez la luna azul? ¿El qué? So, es la traducción a nosotros palabra por palabra, pero eso es una expresión muy de ellos. Es como que usted esté hablando con un gringo y usted salga y le diga, alcanzame el chunche que dejé allá en el volado. O sea, usted me va a entender que es un chunche que ha dejado adentro de un volado.
Pero le dice usted eso a uno de ellos y usted lo deja, pero silbando en la loma, como decimos, right? No entienden porque es una palabra bien nuestra, que solo un salvadoreño lo va a entender. So, esa expresión es muy de ella, de ellos, que ellos sí le dicen, oh, that would be once in a blue moon, so they know what they are talking. Pero usted se queda como en la luna. ¿Qué dijo? ¿Que la luna es azul una vez? No, la traducción de once in a blue moon en palabras salvadoreñas, la traducción que dijo Ruth es correcta, muy raras veces. Esa sería la traducción más correcta, pero se la voy a decir en palabras salvadoreñas para que usted vea la comparación. Once in a blue moon, en palabras salvadoreñas nosotros decimos muy, unas expresiones como, ay, cuando San Juan para el dedo. ¿Ya han escuchado que la gente dice así? No me dicen que así, y ustedes, no crean, no todos los veo así como que bien civilizados. Ahí de vez en cuando. Ahí de vez en cuando, ya ven, expresiones como esa. Eso. ¿Cómo? Cuando se muere un burro. Ah, cuando para la venada, dicen. Ok, so así decimos esas tipo de expresiones. Entonces, no siempre, porque depende. Depende de donde, por ejemplo, los de Occidente dicen y utilizan otras frases a los de Oriente. Exacto, correcto, pero nos entendemos, o sea, en el mismo país sí, hay palabras que son diferentes, pero entendemos, ¿verdad? Si yo le digo allá en Dionde, como dice Sandrita, ahí de vez en cuando, right? So, entonces esa expresión es eso, once in a blue moon para ellos, es como una cosa rara, pero pasa. Muy pocas veces, pero pasa, ¿ok? So, once in a blue moon. En inglés hay algo que se llama idioms, no idiots. No estoy diciendo idiots, estoy diciendo idioms. No estoy diciendo idiota, estoy diciendo idioms. ¿Alguien ha escuchado eso de idioms? No. Luis Alonso, ¿usted qué sabe? No, teacher. Ajá, niña Katy. ¿Qué son idioms? Niña Cristi, ¿usted sabe qué son idioms? No. I don't know, teacher. Reinita. Jamilet tiene que saber. No, vaya, mire, le va a quedar de tarea. Pues son, frase, eso no, eso, esto no está en el módulo. O sea, esto no los está en el modismos, libro. Teacher. Exacto, idioms son los modismos. ¿Y qué es un modismo? No saben, les he preguntado qué es un adverb y se han quedado en la luna. Hoy les pregunto qué es un modismo, lo dejo que, más quebrado que en inglés. La gramática en español tiene que conocer usted más o menos ahí algo que es un modismo. Sería como el decir regional. Por ahí vamos más o menos, pero hay una definición de eso bien clara. Ajá, Luis sabe qué es. Como palabras salvadoreñas, teacher. Ajá, pero eso sí, yo le entiendo, pero hay una definición para eso en la gramática, ¿verdad? O sea, todo eso es, o sea, desde español, eso no se lo voy a enseñar yo, eso vaya y lea usted ahí un libro de gramática española. Expresiones características de cada lengua. Exactamente. Entonces, esos son los idioms, los famosos dichos del Salvador. Al que madruga, no me ven así como los del Chapulín Colorado. Al que madruga, amanece dormido. Chapulín es lo mismo que le estaba diciendo, que es el hablado de cada región, por eso es regional, porque cada país tiene eso. Igual cada región de cada país. Ajá, o por sea, ejemplo, en San Salvador tenemos un hablado, en San Miguel tienen otro hablado, en Santana tienen otro hablado. San Miguel hablan ají, ¿verdad? No hablamos así. No hablamos así. No todos. No, Ulises, mentira. No, Ulises. Oh my goodness. So, ahí están. So, los idioms. Ponga usted ahí en el Google, investigue eso. Ponga American idioms. Por ejemplo, ellos le van a decir, this is a piece of cake. Piece of cake. ¿Qué quiere decir eso? Piece of cake.
van a ver, que vean que no les estoy dando paja. Voy a buscar aquí los famosos idioms. Aquí aparecen. Han comido, creo que es eso. Ah, ok. So, there you go. Este, nosotros decimos pan comido. O sea, si yo traduzco, espérenme, quiero buscar acá. Aquí esa cuestión. En imágenes, porque para que vean ustedes. Ajá, o sea, piece, ok. Si yo traduzco una pieza de pastel, pero no es eso, right? So, aquí pues está. Donde hay varios modismos. Entonces, esto es... common expressions, ok. Usted, cuando usted hable con un americano, así como usted dice, mira este volado que no sé qué, y lo deja a ellos como que es volado, o sea, eso ni en el diccionario estaba, decir el gringo, yo esa palabra nunca la había oído. So, ellos también cuando hablan, perdón, ellos van a mencionar frases muy de ellos, y usted tiene que comprender. Vean acá, aquí lo estoy poniendo como imagen, pero para que ustedes los logren visualizar. Miren, let's see, go down in flames. So aquí hay unos, hay otros que son bien comunes, como este que yo les estoy diciendo, piece of cake, ok. Está otro bien conocido que un gringo le va a decir, oh my god, it's raining dogs and cats. Usted va a decir, ¿a dónde están cayendo, lloviendo los gatos y los perros? O sea, si yo lo traduzco, it's raining dogs and cats. O sea, es una frase, es un idiom, no es una frase que usted la va a leer literal, que van a caer gatos y perros del cielo. No, estamos hablando de que van a, es una tormenta muy fuerte. Ok, so eso significa, mire aquí está, a piece of cake, a job or task, other activity that is easy or simple. Cuando le dan un examen allá en Estados Unidos, la maestra le dice, this is a piece of cake. No es que le diga, mire aquí hay un pedazo de pastel, no, le está diciendo el examen está fácil. Ok, so esto es un ejemplo, miren, de idioms, usted puede buscarlos y ahí va a ver el significado. Ok, por ejemplo, ellos también le van a decir, aquí está, mire, once in a blue moon, para que vean que no les estoy dando paja, mire, aquí está, mire, once in a blue moon, mire, very rarely, unusually, or very infrequently, algo que pasa muy pocas veces, pero puede pasar, ok, puede pasar, ahí está, ok, so take it easy. Ok, ellos dicen mucho esa expresión. Si usted ha escuchado a un gringo hablar, hey, le dice, take it easy. Se le está diciendo, para Francisco. Agárrala al suave, Francisco, agárrala al suave. Sí, le he escuchado, okay, mucho esa frase, so, la verdad. Take it easy, relax the cake, le digo yo, relax the cake. Ese es un idiom, ese yo me lo he inventado. Relax, okay, el cake, dice la profe. Ese yo me lo he inventado. Por no decir otra cosa. Ajá. So, entonces, esto, como les digo, esto es extra. Pero usted que está aprendiendo, tiene que saber. Porque a veces nosotros que vamos aprendiendo, cometemos el error de querer traducir letra por letra, palabra por palabra. Y quererle dar vuelta al español. Y no hace coherencia. No hace sentido. Pero es por eso. Porque existen este tipo de frases muy de ellos, como en español tenemos las frases muy nuestras. Ok, so eso es un paréntesis. Ok, let's go back to the reality. So, adverbs of frequency son la frecuencia con la que usted hace algo. Usted me dice, mire maestra, yo todos los días voy a trabajar. I always go to my work, or I go to do something, ok. Usted me dice, mire, yo nunca estudio antes del examen, yo estudio después, ok. I never study before, ok. Y usted me dice, mire, yo un 50-50, a veces sí, a veces no, sometimes, ok. Eso es lo que usted tiene que aprender, como el porcentaje
de lo que equivale cada uno de los adverbs para que usted lo aplique y lo use al momento que vaya a expresar alguna idea. Teacher, I have a question. Go ahead, Nadia. Once time often is a adverb of frequency. Once time often. Yeah, one time often, it is an adverb of frequency. Okay, thank you. Nice. So, let's see. Si se fijan, hay un orden. Okay, Francisco, hay un orden. Miren, aquí está la tablita, ¿verdad? Hay un orden. No quiere decir que yo el adverb of frequency lo voy a meter donde caiga cuando esté hablando, que es lo que normalmente cometemos como error. I get up early sometimes. No, no es así. Ellos llevan un orden. No es donde yo lo quiera meter el adverbio de frecuencia. Ah, lo importante es que me entienda que alguna vez no, no es así. Acá hay una gramática que hay que respetar. ¿Ok? Y aquí vamos a practicar esa parte de poner los adverbs in the correct place. Ok, vean acá el ejemplo, letter 8. What do you usually have? Siempre normalmente cuando es una pregunta va a ir después del sujeto. Ok, después del sujeto. No puedo decir yo, what do you have for breakfast? O usually, o what usually do you have? O donde yo lo quiera meter, no es así. ¿Verdad? Usted lo tiene que colocar el adverbio de frecuencia en la posición que le corresponde. Déjenme tomar una captura acá rápidamente para poderles enviar esto a nuestro grupo de WhatsApp. No sé si alguien ha escrito aquí. Ah, sí, aquí está. Go ahead. Lo que es la frase, ¿cómo se pronunciará? Put o boot. Después, ¿a dónde? Del literal A. Letter A, right here. What do you usually arriba, have? Arriba. Dice A. Put. Put. Coloca. Ese es el verbo colocar. Put the adverb in the red. Eso significa colocar. Colocar. Okay, verbo. Bien. Me quedó un poco pequeña la imagen. No sé por qué, pero creo que sí se logra ver. So, 2 minutos, Dios mío, el tiempo vuela. 2 minutos nada más para que completen esto, poniendo el adverbio de frecuencia en el lugar que corresponde. Déjenme crear por aquí rápidamente estos grupos. Van a quedar unos grupos algo hermosos para que entre más rápido saquen las respuestas, ¿ok? So, let's do it now.
Okay. Yeah, welcome back. Creo que sí lograron completar. Probablemente algún grupo no logré ver, pero so we will see, okay? We will see because of the time, okay? Remember que estamos counting down, right? So let's see. Francisco, please help us with the letter B. Oops, I'm sorry. Letter B, one or two? Or two, letter B? The first one, letter B. Okay. And sometimes I have a very fast at my desk. Well. Oh, no era así. Letter B. Letter B, Francisco. Or letter B fits second, okay? Well, hi, often I have coffee, cereal, and juice, creo que se pronuncia. Okay, nice. Well, I often, right, have coffee, cereal, and juice. Reina, please, letter A, the next one. Ahí nos quedamos, teacher, pero no sé si estará bien. So try. Do you eat? Ah, es pregunta, ¿verdad? Sería, do you sometimes eat breakfast? But the verb right there, the adverb right there, it's ever. Ever. Sería never, ¿verdad? No, este ever. Teacher, ever. ¿Y qué es ever? Ajá, ever es un adverb. Adverb of frequency. Los que están entre paréntesis, todos son adverbs. Okay. Sí, sí, pero ahí dice ever, no dice never. ¿Y qué es ever? Ever. Siempre. Siempre, okay, forever and ever. Las canciones así, I will love you forever and ever. ¿Ya han escuchado eso? Never say goodbye. Sí, eso es, esa es de mi generación. Sí. Ya, cantando. Entonces sería, okay. Do you ever eat breakfast at work? Perfect, yes. My goodness, Miguel Angel. What happened to you, Miguel Angel? Estaba preocupada porque usted no había venido. Yo dije, Miguel Angel, como ya tiene el 100 en la plataforma, ya tiene el 100 en la asistencia, ya no quiere venir a la clase. Dije, ah, no me quiere ni ver ni en pintura, dije. Excuse me, teacher. Tráfico para llegar a la casa. Okay, there was heavy traffic, okay? Heavy traffic, okay? Tráfico pesado. Travation, dicen. Travation. Sí. There was travation. Trabazón, no es, se dice así. Se dice heavy traffic, ok. Heavy traffic. O jump, hay otra palabra, jump traffic, algo así. Ok, so let's continue. Jancy Sarai, please, the next one. I sometimes have breakfast at my desk. Perfect. I sometimes have breakfast. The next one, Sandra Mabel. Do you usually eat rice for breakfast? Perfect. Do you usually, Luis Alonso, the last one. No, I hardly ever have rice. Perfect. No, I hardly ever. Okay, so este de scramble, ahí lo terminan ustedes, okay? So teacher, let's move on. Yeah, go ahead. Question. Go ahead. Viendo las fórmulas, para ambas, ¿cómo se llama? Frases o oraciones, tanto positivas como de interrogación, va la misma estructura. Primero el sujeto, luego el adverbio de frecuencia y después el verbo. Así sería, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí estamos. Okay. Nice. So let's move on to the last part that we have. Sport seasons in the US and Canada. Okay. What is seasons? ¿Qué dijimos que era? Seasons.
Solo vi allá en el módulo 1. Estaciones. Ah, ok. Estaciones. Temporadas. Right. Temporadas, seasons, ok. So, vamos a ver. David, ayúdanos ahí con la lectura, please. Yeah. In the summer or in the spring? Sport seasons. Mm-hmm. In the spring, people play golf and play soccer. Okay. Continue, Ulysses, please continue with the reading. In the summer? In the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, go swimming. Swimming, okay, ah, go swimming. Nadar, right? So let's see, Nadia, continue with the reading, please, right here in the fall. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Perfect. Christy, continue in the winter. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. El micrófono, teacher. No se lo oye, profe. Oh my goodness, estoy hablando en silencio, tan emocionada que estoy este día. So, go swimming, Monica, what is the meaning of go swimming? What? What is the meaning of go swimming? No sé, teacher. Andrea, go swimming? Ir a nadar. Okay, perfect. Natación, right? So, Alejandro, what is the go by riding? So, what is that go by riding? Carrera de en ciclismo. No necesariamente carrera, sino que sería andar en bicicleta, decimos nosotros andar en los salvadoreños, right? O ciclismo, so, ellos dicen montar, dicen okay. Ellos la bicicleta, entonces decimos andar. Pero okay. That is, okay. Elisa, go hiking. I don't know, teacher. Okay. Adam, Wilfred, go hiking. Algo como esquiar. Escalar no es, teacher. Pues, uh-huh. Esquiar, que no es. No. Es. Caminata. Montañismo, teacher. Montañismo, ahí está. Oh. O sea, es como ir en, subiendo algo empinado, right? So, ese es el hiking. Let's see what else we have. Then we have ice skating. So what is that, Linda Veronica? Ice skating. Esquiar en nieve, creo. Okay, patinaje en nieve, right? So lo que no tenemos en El Salvador. Okay, nice. And skiing, este sí sería patinar en la nieve. Ok, son parecidos, pero el instrumento que se ocupa, vean aquí en la imagen, este sería el skiing, patinar bajo con la nieve, y este es el ice skating, el patinaje, right? So, son diferentes, lo que pasa es que nosotros no tenemos eso. Bien, so WH questions, ok, with the simple present, esto ya lo vimos, ok, esto ya lo vimos allá en los primeros, solo que aquí nos lo vuelve a presentar con las WH questions, what, who, where, how, when, and what time. Sidna, ¿qué dijimos que era what? Sidna, Eunice. ¿A dónde, Miss? Perdón. What was the meaning of that? Esto ya lo vimos, les decía. Las WH questions. Ya dijimos que se llaman WH porque casi todas, casi siempre empiezan con una WH. Por eso se llaman WH questions, right? So, what is what? ¿Qué dijimos que era eso de what? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Ana Margarita. Who? ¿Qué dijimos que era who? Ana Margarita. ¿Quién? ¿Quién? Ok, de una persona, como cuando usted dice, hey, ¿quién va ahí, verdad? So, ¿quién es ese? So, that would be who. Ok, Katia, where? ¿Dónde, teacher? ¿Dónde? Ok, there you go. ¿Dónde? Where are you? ¿Dónde estás, right? So, where? ¿Dónde? Then we have the next one, Elisa. How often or how often? So what is that, Elisa Christie? ¿Cómo, teacher? How often? No. Francisco, how often? ¿Cómo estás? Oh, lo siento, no sé. No, how often? ¿Con qué frecuencia? Ah, there you go. ¿Con qué frecuencia? How often? Si yo le digo, how often do you study? ¿Con qué frecuencia usted estudia? How often do you play basketball? ¿Con qué frecuencia juega basketball? Right, so how often? Aquí falta el how many, el how much, que eso lo van a ver más adelante, ¿ok? Pero aquí no están todas las WH questions, hay más. Then, went. Reina, ¿cuándo dijimos que vamos a usar went? ¿Qué es went? ¿Cuándo? When did you study? ¿Cuándo? Ah, en la mañana estudié yo. Ok, and the last one, what time? ¿A qué horas, right? What time do you start? What time do you get up? Ok, so complete these questions, ok, esto les va a quedar de tarea porque ya no nos da el tiempo. Trate usted de completarlo. Si se fijan en la unidad última, es como un repaso de la segunda prácticamente. Las WH questions, ¿ok? Mañana es el último día. Prácticamente solo nos falta este tema que es diferente. Pero esto es súper fácil porque para todos es igual, no cambia. Creo que a los que hicieron los trabajos de la aplicación, de la plataforma, y con esto terminamos, ¿verdad? Esto nos queda para mañana, este pelito y el examen que vamos a proyectar. Vamos a proyectar el final. Quiero ver, ya tomé la captura, pero no la mandé. So, ahí cuando tengan tiempo, por favor, completen este pequeño ejercicio con las WH. Ahorita lo termino acá de enviar porque me quedó algo. ¿Cuántas van a ser por todas las que vamos a hacer? Aparte de este, creo que había otro que mencionó, ¿no? No, solo es este. Ok. Ahí lo mandé ya. Bien, por cuestión de tiempo, pues nos tenemos que despedir, pero mañana es el último día, no deje de venir, no porque es el último día, ya no quiero, ya me dijo la maestra que ya pasé, me voy de pinta, de parranda. Mañana entrega los regalos, teacher. Mañana, en los primeros lugares. Mañana se hace la premiación, ok. So venga de kimono porque mañana tomamos la foto oficial, ok. Mañana se baña, se peina, ¿verdad? Les pone la cámara, ¿verdad? Porque sí, eso sí, siempre acostumbro el último día a tomar la foto oficial, se les comparte allá al grupo y si usted la quiere guardar, la guarda, si usted la quiere borrar, la borra, pero es un recuerdo, ¿verdad? Usted en su módulo 2, ya cuando vaya ahí a la avanzada y vea la foto, ay, se le van a ganar de chillar, ¿ok? So, mañana pegamos la chillada de despedida, traiga pañuelo por cualquier cosa y igual si quieren toilet paper. Sí, toilet paper, nice, ok, gracias a Katy aprendimos la palabra, ok. So mañana le mando comida si usted quiere, puede pedir menú, lo que quiera, como todo es digital, ahí le voy a mandar el emoji de lo que quiera. Entonces sí, mañana terminamos lastimosamente, pero bueno, porque siguen avanzando, es lo importante. Pequeños consejos, espero que su teléfono lo tengan en idioma inglés. Ulises, ¿lo tiene usted en inglés? ¿El lenguaje de su teléfono?
Lo había puesto en la mañana, teacher, pero como... Ahí está, ya se trabajo. Ya después... Pues por esa razón, Ulises, lo tiene que tener en inglés porque lo necesita para su trabajo. Tienen que ponerlo. Sí, lo haré. Bye. Otra cosa, miren, tengo un minuto para chamarrearlos. No es para chamarrearlos, para aconsejarlos. Allá, usted si lo toma o lo deja, ¿verdad? Todos tenemos teléfono, pero obviamente tenemos alguna aplicación, alguna red social. El 99% de las personas tienen una red social y la gran mayoría no tiene uno. Tienen Facebook, Instagram, WhatsApp, tienen like y no sé qué diablos, ¿ok? TikTok. Levante la mano ahí virtual, ¿quién tiene TikTok? Yo sé que todos, ¿verdad? Y el que no tiene es raro, pero ahora en día es muy famoso TikTok. ¿Qué ven ustedes en TikTok? Miren, a mí no me gusta ver esa aplicación porque siento que pierdo mi tiempo, pero bueno, ahí está, y a veces le mandan a uno el link que lo lleva de un solo a TikTok, ¿verdad? Mi modo. Y ya le mandan uno y ya se queda pegado uno viendo otro, y otro, y otro, y nunca se acaban. Pero, ¿saben ustedes que en TikTok ustedes pueden seguir páginas muy buenas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de las WH questions que acabamos de ver, esto de los adverbs, usted ponga ahí en TikTok adverb of frequency y en un TikTok en 3 segundos, en 3 minutos le van a explicar todo lo que yo he dado aquí en una hora. Entonces, hay que sacarle provecho a TikTok. En vez de que vean ahí el paso de Anita, vean el paso del adverb of frequency. Le va a servir más en la vida y lo va a aprender, ¿verdad? Eso es un consejo porque es mentira que no va a haber TikTok. Tengo la aplicación pero no la uso. Normalmente solo YouTube y tengo varios... YouTube hay, obviamente, buenos videos. Pero YouTube es como videos más extensos. O sea, TikTok es súper famoso porque es una aplicación donde son videos cortos. O sea, entonces por eso es que con el tiempo de nosotros no vamos a ver una explicación de 4 horas de los adverbios de frecuencia. Primero se duerme y segundo no entiende nada. Mejor véalo ahí en el TikTok. En 3 minutos usted va a entender lo que allá le explican en 4 horas. Ese es un consejo, ¿verdad? Que usted lo tome en cuenta para que no se olvide del idioma inglés. Voy a validar rápidamente, ya estoy tarde, tengo la otra clase. Cristina del Carmen. Present. ¿Verdad? Que ahí está. Sí, no sé por qué no le he puesto asistencia. Edwin Giovanni, sí, no, ¿verdad? Mario, no sé qué, no. Miguel Angel, ahí está ya, Miguel Angel. Present. Patricia Saraí, no, ¿verdad? Y Vanessa Iliana, no. Bien, los demás todos tienen asistencia. So, see you tomorrow, please be on time. Be, de verdad, bye, se baña y se peina porque voy a tomar fotos. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher. Bye, bye.